Si eres portero o conoces alguno y necesitas unos guantes, un jersey, un pants, una licra o cualquier otro accesorio para poder entrenar o jugar con tu equipo, con tu club o simplemente en las retas con tus compas, no dudes en comprar en unokeeper.com, que es la tienda patrocinadora de este podcast. Y recuerda utilizar el código de descuento podcast para llevarte el 10%. Así que, pues bueno, si tú apoyas a este proyecto, seguiremos trayendo este tipo de episodios como el que escucharás. Disfrútalo. Pues qué bueno que se pudo armar el podcast, Melanie, ya que después de varios mensajes que había mandado y demás, y cuadrar agendas, que era lo complicado, ¿no? Sí, ahí se complicó un poquito por las vacaciones y ahí selección, pero ya. Sí. Ah, qué chido. Pues bueno, con esto vamos empezando el podcast, porque hoy tenemos una gran invitada muy especial aquí en el podcast, donde, pues bueno, estamos acostumbrados a tener personalidades de todo tipo. Hoy no es la excepción y tenemos a Melanie Villeda, arquera de Pumas Femenil y también de la selección mexicana. Melanie, bienvenida. Oh, muchas gracias, Víctor, ahí por la invitación. Yo feliz de estar acá. Fíjate que, pues bueno, como te lo mencionaba hace un ratito, yo empiezo a seguir cada vez más el fútbol en general, varonil, femenil, obviamente más en el varonil, así fuimos creciendo, y me he encontrado, por ejemplo, ya tuve aquí a Itzel precisamente, y platicamos mucho sobre el inicio de la liga, por ejemplo, ¿no? Y ella me platicaba sus inicios, y quiero que empecemos por ahí también contigo. Platícame sobre cómo inicias en la portería, qué es, cómo serán tus primeros acercamientos para, pues bueno, ser arquera profesional, ¿no? Sí, pues mira, lo he comentado en otras entrevistas que realmente no sé por qué me empezó a gustar el fútbol. O sea, yo recuerdo, mi papá me cuenta que él jugaba, ¿no? Se iba a jugar partidos de 7 y cosas así, ¿no? Ahí amateur. Recuerdo que como a los 6 años empiezan a construir unas canchas ahí por mi casa y pasábamos, ¿no? Estaba en la esquina de mi casa, entonces pasábamos a cada rato. Y yo le decía a mi papá, oye, pues cuando esté en las canchas, méteme a jugar, ¿no? Y mi papá como de, ajá, sí. Pero a ese entonces ya jugaba ahí con los vecinos de mi casa, ahí peloteaba y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que viendo fue que me empezó a llamar la atención. Y tío, ya estaban ahí las canchas, pasábamos, tío, yo le decía eso a mi papá. Y ya después de un tiempo, mi mamá tiene una amiga, entonces el hijo de su amiga como que arma ahí un equipito. Y pues mi mamá dice, bueno, pues a ver, hay que meterla, ¿no? A ver qué pasa. Y ya, me metieron ahí al equipito era de niños de 6 años también. Sí. Y ahí ya empecé a jugar fútbol. Yo tenía 6 años y como empecé de jugadora, ¿no? De delantera, era fútbol rápido. Sí. Y me acuerdo que entrenábamos en canchitas de cemento de ahí de un parque que estaba por ahí cerca. Entonces, pues ya empezamos como a entrar a torneos ahí de niños chiquitos y todo. Como a los 7 me parece que falta el portero de nuestra categoría, de nuestro equipo, y ya, ¿no? El profesor pregunta, ¿quién se pone? Y ya alzo la mano. ¿Por qué? No tengo ni idea tampoco, pero... Era el destino, yo creo. Yo creo. Sí, no tengo ni idea. Y alcé la mano y ya, o sea, pues fue como de, bueno, pónganse. Mi mamá, no, ¿cómo crees? Y ya el señor, el chavo, ¿no? Le decía a mi mamá, ya déjela, o sea, si no le gusta, pues ella solita va a decir que no, ¿no? Y ya me acuerdo que desde ahí ya no solteaba la portería, ya me afiancé en la portería. ¿Y cómo empiezas en ese camino ya para el profesional? Porque, por ejemplo, yo tengo una hermana que igual, desde niña, siempre fue el fútbol, o sea, siempre le gustó mucho el fútbol, la metíamos de delantera en el equipo, luego se pasó a la defensa, muy buena, obviamente, ya entra la separación de cuando entra a la secundaria, ya la incorporan en equipo femenil y demás, al principio sí mixto. Y mi hermana no era mala, la verdad. O sea, sí le gustaba. Y precisamente, pues ella, en ese momento todavía no había una liga como tal.
formal como la hoy en día. Eran Copas Telmex y todo ese tipo de torneos. ¿Tú tuviste algún tipo de camino por ahí para llegar a lo que fuiste, bueno, lo que eres hoy? Sí. Pues mira, te digo, desde los 6 como hasta los 12, 13 jugaba con niños. Igual habían torneos como nacionales, igual eran mixtos, entonces ya sabes, diferentes partes de diferentes estados ahí del país, entonces íbamos, ¿no? Pero te digo, primero era fútbol rápido, después fue 7, ya después pues ya las canchas más grandes. Sí. Pero pues sí, justo, o sea, como que todo empieza a cambiar y ya es mejor que te metan como un equipo de puras niñas, ¿no? Y ya fue hasta los, te digo, 12 más o menos, que entré a un equipo de niñas que se llama Club Laguna. Está, no sé, muy bien ahora, por Velódromo. Entonces, de Velódromo a mi casa, que yo vivo en el estado con mis papás, pues eran trayectos muy largos, ¿no? Entonces también nos la pensábamos como para ver si realmente era hasta allá, ¿no? Porque como dices, antes no había una liga, entonces era por gusto. Entonces, sí. Pues eran trayectos de hora y media, ¿no? De ida y otra de regreso, ya 3 horas ahí al perdidas día. De puro camino, sí. Y ya más las otras dos que entrenabas y así me la aventé un tiempo, que fue como desde los 12 a los 16 más o menos, casi 17, que fue cuando inició la liga. Y y ya ahí fue cuando fue un poquito más, eran ya torneos nacionales, Copa Telmex. Jugaba igual con niñas más grandes en la Copa Telmex, digo, en los nacionales, que nosotras íbamos representando a la ciudad. Y digo, me la aventé ahí como 4 años ya con mujeres. Y ya de ahí inicia la liga. Y la verdad es que no tenía ni idea, estaba muy chica. Como de 16, entonces yo no tenía ni idea que iba a haber una liga, o sea, yo no había escuchado que iba a haber una liga, sí. Como que fue de repente, no sé, y entonces pues ya, sí, inicia la liga, el primer torneo lo veo desde mi casa. ¿Ah, sí? Sí, okay. Sí, me acuerdo que vi la final de Chivas Pachuca. Y no, la verdad es que se llenó, ¿te acuerdas? Que estaba muy lleno y pues yo, ay, toda sorprendida, ¿no? Como, wow. Sí, porque no había un antecedente a eso. A lo más que aspirabas antes era a ir a selección o una beca universitaria, uh-huh, o irte a otro país ya más complicado. Sí, también. Entonces te digo, empieza la liga y yo la veo desde mi casa y la verdad es que ahí toda asombrada, ¿no? Y pues mis papás realmente fueron los que me impulsaron para entrar a la liga. Okay. Porque decían, no, estoy muy chiquita, prefiero estudiar, ya cuando termine una carrera pues ahí ya. ¿Qué edad tenías? Tenía como 16, casi 17. Okay. Entonces yo dije, no, o sea, mejor estudio, porque realmente yo no sabía si iba a ser serio o realmente si iba para largo o algo así, ¿no? O sea, digo, no tenía mucha idea de la liga. Entonces, digo, yo estaba con la idea de estudio y ya cuando termine mis estudios ya me meto un equipo. Y ahí estabas en la prepa. En la prepa, exacto. Ajá. En el primer año de prepa. Entonces, te digo, ya, mi tirada era estudiar, ¿no? Y mis papás, fue para el segundo torneo, mis papás, tenía una amiga que estaba justo en Pumas, que venía de Laguna, de donde yo estaba, del equipo de niños donde yo estaba. Entonces era mi conocida, no era mi amiga. Y y mi mamá me dijo, como de, oye, ¿sabes qué? Pues se llama Ricla, esta Ricla Rajunov. Me dijo, oye, pregúntale a ella, pregúntale si no hay visorías, investiga. Y yo le decía, no, es que no sé, o sea, okay, prefiero estudiar, ¿no? Sí, sí, sí. Y mis papás, no, inténtalo, no pierdes nada. Y yo, no, es que prefiero la escuela ahorita y así, ¿no? O sea, yo tenía... ¿Quién lo diría, no? Porque a veces hay papás, sí, que sí, invierten, sí, ¿no? En este caso, el hijo o la hija es la que dice, oye, yo quiero, sí, 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 jugar, bailar,
ser músico en mi caso, ¿no? Y los papás dicen, no, mejor estudia, pero mira qué curioso, sí, siempre sí, qué sí. Chido que tuviste el apoyo de tu familia siempre. La verdad sí, como dices, muchas veces es al revés, y no, esta vez ellos fueron muy insistentes en que yo entrara, en que hiciera visorías, en que estuviera ahí, y digo, la verdad es que yo no, pues no quería en ese momento, como de, bueno, a ver ya. Y ya que le pregunté, oye, ¿hay visorías o algo? Y ya me dijo, no, sí, estaban de vacaciones ellas. Esta temporada va a ser como de visorías. Pues ven, pruébate. Y ya, pues ve si te quedas, ¿no? Uh-huh. Y yo, bueno, va. Y estamos hablando de que cantera de mi casa queda como a 2 horas. Está lejísimo. Del estado de donde vienen mis papás está muy lejos. Entonces dije, bueno, pues ya, vamos. Y porque ya se sabía que pagaban un poco y todo eso, ¿no? Entonces, pues ya voy, me pruebo y pues dicen, bueno, pasas el siguiente filtro. Y ya otra vez, pues no, el siguiente día y una semana y la otra y la otra. Y así me tuvieron como 2 meses. Yo no sabía si iba a quedar o no, pero ya íbamos diario mi mamá y yo ahí a cantera, porque en realidad los entrenamientos eran diarios, entonces era diario. ¿De lunes a viernes? Sí, era de ir a mi casa, regresar y así me la pasé como 2 meses. Tío, ya iba a empezar el torneo y ni siquiera me habían dicho que sí, pues tampoco me habían dicho que no. Ok. Y estábamos a una semana de empezar el torneo hasta que me dijeron, trae tus papeles para registrarte y así. Y yo como, wow, entonces me quedé. Como, no, pues sí. Y entonces ya fui con mi mamá, no, pues ya me quedé, ¿no? Y mis papás, o sea, tío, platicaron conmigo y me dijeron, bueno, no te va a dar tiempo para la escuela, ya lo viste. Entonces, pues date como chance, adáptate y ya de ahí otra vez te metes a estudiar. Ok. Sí, y yo fui como de ok, bueno, va, entonces pues sí, o sea, te digo, yo iba a la escuela, iba hasta mi casa, ¿no? Hasta el estado. Entonces pues ya, tuve que salir un rato de la escuela y ya igual eran los traslados diarios. Mm. O sea, igual cuando entré no pagaban mucho, ¿no? O sea, era muy poco sueldo, entonces ahí también mis papás me apoyaron, ¿no? Como... Vale, pero vuelvo aquí a resaltar el apoyo de tu sí, familia, sí, sí. O sea, tus papás se rifaron, o sea, bastante. Aquí está la importancia de un papá, pues, en el apoyo, porque sí, obviamente siempre tu sueño, o sea, siempre sí. Ha estado ahí, pero a lo mejor tú sí tenías esta visión extra de decir, no, pues la escuela y esto, pero yo creo que había, sí. Obviamente ahí tus papás vieron el talento que tienes y en ese momento demostrabas para lo que hoy en día... Es, le salió muy bien la apuesta, le salió sí, muy bien todo. No, la verdad que sí. Sí, te digo, sin ellos yo probablemente no estaría, hubiera entrado hasta después, o no sé. Te digo, ahorita ya es un poco complicado sí. Entrar a la liga con visorías, ahorita ya no se ve tanto. Ya traen un proceso formativo, sí, ¿no? No, y aparte ya es como que entre clubes sale esta y agarra esta y así, entonces ya no, yo creo que ya es un poco más complicado. Como ver talentos nuevos en ese aspecto, porque bueno, ahorita chiquitas ya se puede un poco más, porque ya está la 15. Sí, entre más temprano inicien mejor, ¿no? Ajá, entre más chicas mejor. Y como ya está la 15 y la 19, me parece, pues ya de ahí se puede agarrar, pero por ejemplo, ya más grandes ya es un poco más complicado que entren. Sí, 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 sí. Y aparte ahorita que ya hay jugadoras extranjeras, ¿no? Ya también. Sí, también. Está, porque obviamente la liga femenil, por lo que yo he seguido, o sea, ha tenido un crecimiento bastante interesante sí. Y es otra a comparación de la que inició. Primero los torneos, bueno, el torneo de en grupos primero, ¿no? Como por las zonas. Sí. Y ya posteriormente, ahora sí, la fusión de que la federación, indicó a los equipos que cada uno con su equipo femenil. Y obviamente ya, sí, tanto hemos sabido de los sueldos y esto que a veces se complica o fue complicado más sobre todo al inicio, que obviamente siguen en camino creciendo, que a mi parecer va muy bien, ya cada vez hay más estrellas, ya cada vez la liga se ve una estructura mejor y esperemos que siga en ese camino, ¿no? Pero sobre todo ahora me gustaría que me platiques cómo es ser para ti. ¿Tú cómo vives ser una futbolista, una portera profesional? Porque ahorita ya, primer equipo, y sí, te costó un buen de trabajo por lo que ahorita estoy escuchando, pero ¿cómo vives ser una futbolista y portera profesional? Sí, pues te digo, al principio no te la crees, ¿no? Porque justo como dices, va creciendo la liga y al principio pues tenía pocos,
seguidores y ya con el tiempo pues va subiendo, ¿no? Va subiendo. Entonces, pues igual tu vida ya no es la misma, ¿no? En ese sentido de que, bueno, a ver, no puedes hacer lo mismo porque pues ya te están viendo por acá o no ya, puedes ya hacer eres una figura pública. Sí, claro. Entonces ya no puedes, como te digo, hacer lo mismo porque te tienes que cuidar, ¿no? También tienes que dar cierta parte de ejemplo, ¿no? Porque muchas niñas chiquitas, niños chiquitos ya te siguen. Entonces, y eso es bueno, ¿no? O sea, para las chiquitas que vienen en camino ya es una realidad tener el sueño de llegar a primera división. Entonces, también tienes que ser como ese ejemplo de lo que tienen que hacer para llegar, ¿no? Entonces, pero bien, la verdad es que lo disfruto mucho. O sea, te digo, es algo que no imaginaba y yo creo que muchas no imaginábamos que iba a existir una liga, a lo mejor tan pronto. Pero no, o sea, feliz y pues, te digo, ahí metiéndole todos los días, ¿no? O sea, es totalmente diferente porque, bueno, cuando juegas en amateur no tienes la misma disciplina que tienes que tener cuando ya estás en el profesional, ¿no? Entonces también adaptarte a eso puede ser complicado o no, pero pues sí o sí te tienes que adaptar para que, te digo, muchos dicen, ¿no? Lo más difícil no es llegar, sino mantenerte y claro que tienen razón, o sea, vemos muchas jugadoras que también llegaron y a lo mejor no se mantuvieron, ¿no? Por X o Y razón. Entonces es eso, o sea, lo más difícil también de llegar, yo creo que es adaptarse a que pues, tienes que cambiar tu vida por completo, no sé, comer mejor, dormir mejor, no salir, no sé, de fiestas, cosas así, ¿sabes? Cuidar el cuerpo en general. Sí. Es que es tu herramienta de trabajo. Sí, justo. ¿Sí? Entonces no haces las mismas cosas que antes hacías. Entonces, pero bien, o sea, te digo, a mí me gusta, ¿no? Lo disfruto mucho estar en el medio, ¿no? En el medio futbolístico, porque te da mucho, te digo, nunca no lo imaginas a ese grado, pero ya está, entonces, pues es como disfrutarlo y aprovecharlo. ¿Y tú qué tanto has visto el crecimiento de la liga femenil en cuanto a estructura y en cuanto a nivel? Porque creo que últimamente, de unos años para acá, sí hemos visto un dominio de los equipos regios, ¿no? Pero ya también en los últimos torneos se ve que los demás equipos empiezan a apretar y ya complican juegos. A lo mejor hay unos que todavía están en un proceso de estructura, pero tú cómo lo has visto en ese crecimiento en la liga. Pues bien, bastante bien. Yo creo que para poco tiempo que llevamos de la liga, que son como 6 años, la verdad es que ha crecido bastante en muchas cuestiones, ¿no? Incluyendo los sueldos, qué equipos juegan en los estadios, que la afición se interese más, o sea, ya en partidos más, por así decirlo, importantes, clásicos o cosas así, ya ves más gente, ya ves más interés de la gente. Entonces eso es bueno, ¿no? Eso habla de que la liga va creciendo. Y como dices, o sea, sí hay... Mientras te acerques un poquito, no pasa nada. Ah, perdón. Creo que lo rozaste sin querer. Sí. Como dices, sí hay. O sea, en su momento se vio una gran diferencia entre equipos, y como lo comentas, los regios, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, yo creo que eso obliga a los demás equipos a invertir, a seguir invirtiendo. O sea, no te puedes quedar atrás. Y que todavía hay un par de equipos que todavía como que no lo piensan a lo mejor así. Entonces, que van más lentos, digamos. Va más lento, sí. Pero que en algún punto yo creo que la misma liga, la misma competencia, se lo va a exigir, ¿no? Y no te puedes quedar atrás. Pero bien, o sea, respecto a eso yo creo que, y bueno, en general, en todo va muy bien. O sea, ya la mayoría de los equipos juegan en el estadio, entrenan en unas buenas instalaciones, un par de equipos ya tienen instalaciones precisamente solo para el femenil. Entonces va muy bien, y te digo, en muy poco tiempo yo creo que ha crecido bastante, y pues también es de paciencia, no de la noche a la mañana ya todo. Tener todo. Sí, claro. Pero va muy bien, o sea, yo lo veo muy bien y yo creo que va a crecer muchísimo más. Sí, claro, y por ejemplo también la llegada de jugadoras extranjeras, ¿no? Sí. Eso levanta, obviamente, interés, levanta nivel,
como dices, que los equipos se preocupen y digan, no, pues me tengo que reforzar para ofrecer, bueno, la competencia, espectáculo, ¿no? Espectáculo, precisamente. ¿Tú cómo ves la llegada de futbolistas extranjeras? Bien, la verdad es que bastante bien, ¿no? O sea, yo creo que todo con medida. No abusar, pero pues también... Sí, como todo, ¿no? Sí, o sea, sí, tener sí. El reglamento que obviamente ayudan al espectáculo, pero también permitir la formación de jugadoras mexicanas, porque pues obviamente hay mucho nivel. Sí, justo. O sea, yo creo que eso, ¿no? Como justo como poco a poco ir integrando. Pero la verdad es que me parece muy bien. O sea, digo, junto con la parte del crecimiento de estructuras, de sueldos, de afición, yo creo que también esa parte de crecimiento de nosotras como jugadoras de nivel también ha crecido bastante, y también la llegada de jugadoras hacen que la liga sea más visible, y que también tú, o sea, no sé, por ejemplo, que traen españolas o nigerianas, jamaiquinas, de todo, sí. Ves, ¿sabes? O sea, en algún punto ellas ya han jugado en no sé, en España, tienen otro tipo de formación, sí. Entonces también vienen y te enseñan y aprendes, ¿no? O sea, yo creo que es muy bueno porque, te digo, también tiene mayor visibilidad, pero no, bien, o sea, en general bien, yo lo veo. ¿Y ya en el juego qué tal? Tú como, y más tú como arquera, en el juego qué tal le pegan, qué tal sientes que es su, digámoslo, el nivel físico que traen también, incluso de las mismas mexicanas, que tanto ha crecido, ¿cómo lo ves tú desde el área, ya desde la portería? Sí, te digo que nosotras como mexicanas también hemos crecido bastante, sí. ¿No? Y justo al enfrentarte con alguna extranjera, te digo, que juega en otro equipo, que tiene más experiencia, cosas así, pues te reta, ¿no? Te reta. Te pegan el orgullo. Sí. No me pasas, o voy a ser más rápida, o cosas así. Luego no sabes ni de dónde te sale la velocidad, pero ahí estás, ¿no? Y te digo, sí, hay jugadoras, te digo, de otros países que son mucho más rápidas. Entonces, eso hace que no sé, o sea, tú como equipo, ¿cómo contrarrestar eso? O sea, ¿cómo contrarrestar la rapidez de esa jugadora? Pero sí, o sea, sí vienen muchas jugadoras con más técnica, con más rapidez, con más conocimiento, y bueno, te digo, es normal porque también tienen esa experiencia, pero yo creo que eso es muy bueno porque así también nosotras lo vemos más y nos sí. Ayudan justo también al crecimiento de la liga. Oye, y ya en el tema tuyo personal, ¿cómo vives un día de ser portera profesional? Platícame tu rutina de un día de entrenamiento normal y un día de partido. Pues mira, de un día de entrenamiento entrenamos como 8:30, pero siempre a los porteros nos citan temprano, okay. Nos citan antes. Entonces es levantarme, desayuno, saco a mis cachorros. Tengo ahí a dos cachorros viviendo conmigo. Entonces, te digo, las responsabilidades, perrijos. Aparte de... Sí. Entonces ya, ahí los saco, estoy un rato con ellos, me voy al entrenamiento. Me paro como a las 7, no sé. Uh-huh. Pues ya, me voy al entrenamiento, llego y activo un poco, caliento un poco, y ya de ahí se viene el entrenamiento con el entrenador de porteras, después ya con el equipo. Al final me quedo hacia el gym, un poco de extra. Después como, ahí en el comedor del club, como y ya me voy a mi casa, descanso un rato. Igual estoy ahí con los cachorros. Te digo, ceno, me baño y al otro día. O sea, es una rutina, ¿no? Sí, de sí, todos sí. Los días, pues prácticamente hacer lo mismo, ¿no? Ya sea que de un momento salga con una amiga a tomar un café o algo así. Sí. Pero por lo general es lo mismo. Y los días de partido, cuando es en casa, ¿no? Nos citan como 2 horas antes del partido en el estadio. Entonces me despierto, no sé, como a las 8, desayuno. Y la misma rutina, sacar a mis cachorros. Ahí... me voy al estadio y ya ahí como que me entra la inspiración, ¿no? Ahí empecé a escuchar canciones que me gustan y que siempre escucho antes de un partido. Okay. Y ya llegando es la charla, me cambio y igual antes del partido un poco de activación y ya salir a calentar y ya el partido. Después de ahí me voy con mi familia a mi casa o vamos a comer o algo así.
Y y pues ya, a dormir también. Sí. Ok, y por ejemplo, cuando van de salida, traen también, digo, es algo muy parecido, nada más que va enfocado, bueno, a la visita, ¿no? Sí. Casi lo mismo, pero ya en un hotel. Entonces es más fácil porque ahí ya está la comida preparada, entonces ya te levantas, comes, te duermes un rato, otra vez te levantas, comes, sí. Y así. Oye, y por ejemplo, ya el tema más igual personal y enfocado a la portería, ¿qué es lo que más te gusta de ser portera? Pues mira, somos bien diferentes, ¿no? En todo. Sí. En todo. O sea, para empezar, la adrenalina que sientes de aventarte, de parar un gol, o simplemente también en los entrenamientos estar ahí aventándote, o sea, eso a mí me encanta, ¿no? Yo creo que no disfrutaría correr, por ejemplo. Sí. Sí, es que es diferente el entrenamiento. Sí. O sea, correr con el balón o dar pases. No, o sea, a mí me gusta más eso de aventarme, te digo, también la presión. El contacto con... Sí, con el balón. Está bien chido. Cuando te lo estrellan ahí también. Sí. Eso también, digo, en algún punto creo que también tenemos como más presión, porque creo yo que es pues una posición en la que te tienes que equivocar muy poco o casi nada. Por lo mismo, ¿no? O sea, eres la última jugadora, el último jugador, entonces sabes que si te equivocas, pues casi siempre termina en gol. En gol. Sí, entonces también esa presión como que la disfruto, ¿no? Me gusta ahí trabajar bajo presión, pero pues en sí eso, ¿no? O sea, que somos diferentes, vemos todo desde atrás, el estar hablando, y fíjate que así me concentro más, estar hablando todo el tiempo a mis jugadoras. Hace que esté como que en el foco. Más enfocada. Sí. Entonces eso también, ¿no? Como que estar ahí todo el tiempo en el partido. O sea, la verdad es que me gusta mucho, obviamente, ¿no? Por eso estoy aquí desde los 7. Sí. Pero sí, sobre todo eso, el aventarme el balón y el estar ahí haciendo algo diferente. Ok. Y ya, por ejemplo, en el tema de los de la indumentaria, o sea, a lo mejor te usas Rinat, ¿no? Estás utilizando Rinat en guante. ¿Cómo te gusta el guante de portero? Me gusta más pegado. Ok. Bastante pegado. Me hace sentir más cómoda. Sí. Ok. ¿Y sabes qué modelo estás usando ahorita? Pues uso Extreme. Ajá. Uh-huh. Que ese es el que más he usado últimamente. ¿El Extreme Guard? Sí. Y por ejemplo, ya en el contacto, o sea, ya en el entrenamiento, ¿qué es lo que más te gusta trabajar? ¿Qué es lo que más te agrada? Porque, por ejemplo, seamos juego aéreo, reacción, el tema de coordinación, no sé, recuestes, o lance, el vuelo, tal cual. ¿Qué es lo que más te gusta trabajar? Yo creo que me gusta más el juego aéreo justo. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Sí, lo disfruto mucho. Sí, porque luego el juego aéreo es el coco de los porteros, ¿eh? Sí, o sea, la verdad, sí cuesta. Sí, ¿no? Es complicado el... entrenamiento. El entrenamiento. A mí me cuesta un buen, digo, amateur, ¿no? Pero sí cuesta un buen. Y luego, por ejemplo, como arquera, a veces, como lo mencionaste, ahí el tema de del error. Por ejemplo, ¿tú cómo te repones ante el error? Cuando, ok, hay una equivocación, ¿qué pasa por tu mente? Pues sí, es complicado, ¿no? Porque a nadie nos gusta equivocarnos. Claro. Sí. Es muy complicado, pero pues creo que también saber que... Lo que te digo, o sea, somos el único jugador que no nos podemos permitir como estar abajo, ¿no? Sí. O sea, no sé, es un ejemplo, un defensa se puede equivocar, pero sabes que atrás está tu portero, o está tu cobertura, sí. ¿No? Tu otra defensa, igual la delantera, lo mismo. Entonces yo lo manejo así, o sea, si me equivoco, para adelante, ¿no? O sea, te digo, somos humanos, nos podemos equivocar. Entonces, si me equivoco en algún partido, me lamento, ¿no? Primero. Y pero después de ahí sé que tengo que seguir para adelante porque no puedo dejar solo al equipo, ¿no? Sí. O sea, sé que me necesitan ahí. Entonces intento darle la vuelta rápido y reponerme, ¿no? Te digo, saber que al final yo soy la última que está ahí, que mis compañeras siguen confiando en mí. Entonces tengo que reponerme rápido para seguir. Ya después, ya que pase el partido o algo así, pues bueno, ya lo analizo, ya veo que pudo hacer... Sí. Más o veo qué pasó y ya aprendo, ¿no? Pero en el momento sí es un poco complicado,
Pero te digo eso, o sea, estar consciente de que tengo que seguir. Ok, y cuando se equivoca una de tus compañeras, por ejemplo, ahí cómo reaccionas? ¿La regaño? No, bueno, depende, ¿no? Sí. No, pero casi siempre es una palmadita, ¿no? O sea, vamos y ya dale la vuelta, no pasa nada, vamos. Porque te digo lo mismo, o sea, tienes que levantar a tus jugadores, ¿no? También en cualquier situación. Pero justo cuando se equivoca una compañera, algo así, es una palmadita y vamos, ¿no? Que sepa que sigues confiando en ella. Ok. ¿Cómo dirías o que es tu estilo de juego? O sea, en cuanto al estilo. O sea, eres, creo que sí, por lo que puedo percibir. O sea, eres gritón, andas todo el tiempo ahí dando instrucciones, un poquito más sobria. ¿Cómo podrías describirlo? Pues mira, un poquito de las dos. Sí. Pues grito cuando se necesita, pero también soy un poquito más sobria, ¿no? De estar viendo, de hablar lo necesario también, ¿no? Sí. O sea, de estar dando indicaciones. Pero sí, o sea, procuro sí estar hablando porque te digo que es como lo que también me mantiene más centrada, ¿no? En el juego, en el partido, más concentrada. Pero sí, también me gusta ser ahí atrevida, no sé, que me den el balón también, participar. Ok. Pero sí, o sea, sí soy un poquito gritona, pero no tanto. Ok, no, está muy bien. Porque luego sí, hay varios estilos en la portería, sí, sí, que sí. Pareciera que no, pero sí, ¿no? Sí. Y me llama mucho la atención también el tema este de la selección. Platícame cómo se dio tu llamado y cómo viviste esta última experiencia con la selección en sí. Centroamérica. Pues mira, yo estoy en selección desde los 17, uh-huh. Que fue para el Mundial de Uruguay. Ajá, en el 2018, ¿no? Ajá. Ajá. Donde fuimos subcampeonas. Sí. Entonces, pues desde ahí fue en, no recuerdo si mi primero o segundo, en el segundo torneo que estuve en Pumas. Ahí se dio el llamado, ¿no? Para la sub-17 y para el proceso del Mundial. Después llegó la 20 y en la 20 se atravesó la pandemia, que en la 20 también había Mundial, entonces uh-huh. Se canceló, se atravesó la pandemia, solo hubieron como dos concentraciones después y ya de ahí pues ya otra vez cambio generacional, ¿no? Y yo la verdad dije, no, pues a ver qué pasa, a ver para cuándo. Sí, 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 porque tenía... ¿Ahorita está Lauro de entrenador? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí, 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 he estado con él desde... La 17. Con él has tenido todo el proceso. Ajá. Qué chido. Sí, 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 la verdad es que sí. Sí, es muy buen entrenador. Sí, igual tengo el gusto de conocerlo. Sí. Le mandamos un gran saludo al profe. Saludos. Y de hecho ya está abierta también la invitación aquí con él. Sí, 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 estaría. Y por ejemplo, ¿tú cómo vives estar en la selección? ¿Cómo se vive? Porque, por ejemplo, para todos los que somos aficionados, la selección pues, es lo máximo, ¿no? Imagínate, sí, o sea, sí, como jugador, vivir un proceso ha de ser bien padre, ¿no? ¿Cómo se vive estando en la selección? Sí, la verdad es que sí está muy padre. O sea, hay veces en las que de verdad todavía no me lo creo, ¿no? Es como, wow, realmente estoy jugando aquí o realmente estoy en selección. Porque te digo, si lo dimensionas hace 5 años, no había quizá no nada se veía por dónde, ¿no? Sí, 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 o sea, no había nada de lo que hay ahorita hace 6 años. Entonces, sí, o sea, yo me acuerdo que veía los partidos de selección cuando estaba chiquita en la tele y pues sí piensas, ¿no? O sea, qué padre estar representando a tu país, qué padre estar ahí. Pero ya, o sea, ya cuando se te da, digo que no lo dimensiono así, como de wow, ahorita estoy aquí. Pero bien, te digo, también consciente de que pues no puedes aflojarle, ¿no? También ahí para seguirte manteniendo. Y ahorita de la última experiencia de la selección, ¿cómo fueron esos días? ¿Cómo viviste los partidos, la concentración, todo lo que se vivía en el vestidor? Compártenos un poquito sobre tu experiencia. Sí, pues mira, fue como un mes de concentración, ¿no? Uh-huh. Casi siempre cuando son torneos así, torneos un poco largos, son un mes, ¿no? Lo que te preparas y la competencia. Ok. Entonces fue un mes. Y pues un poco complicado porque estás ahí un poquito encerrada, no haces lo mismo. Sí, no.
igual luego a los partidos entran familiares, entonces ahí los ves un rato o algo así, ¿no? Entonces, bueno, las que vivimos aquí en la ciudad, ¿no? Sí. Porque las que vienen de lejos, pues no pueden tener tanto esa oportunidad, ¿no? A menos sí, que, no es tan fácil. Sí. A menos que tengan familia o amigos por acá, entonces ya se da la oportunidad. Pero sí, o sea, digo, también es una rutina igual, ¿no? Desayunas, comes, ves video, entrenas, ves video y así, ¿no? O sea, es algo un poco rutinario. Pero sí, también hay mucha inteligencia deportiva ahí, ¿no? O sea, el tema de analizar a las rivales, ver por dónde atacar, cómo defender. Sí. O sea, eso a mí me llama mucho la atención. Lo he platicado con varios invitados aquí en el podcast, que es todo un arte, porque te dicen, oye, por acá esto y está. Sí, o sea, en el mismo partido, sí. ¿No? Sí, la verdad es que sí. O sea, te digo, también nos ponían ahí a ver videos de las rivales, nuestros videos del partido. Y como dices, ¿no? O sea, mucha gente trabajando detrás. Porque sí. Tú jugabas hoy y al otro día mañana a las 11 de la mañana ya estaba el video de tu partido y los recortes de todo, ¿no? Sí, entonces, los highlights, ¿no? Sí. Entonces está bastante padre, ¿no? También ahí cómo puedes tener tú como jugador, jugadora, esa facilidad de ver al otro rival, de ver esos cortes tan chiquitos de todo un partido, ¿no? Largo. Entonces, sí, te digo, era mucho video. Pues la comida procura, es un poco estricta, entonces procura sí. que no haya tanta comida condimentada. ¿Ah, sí? Sí, ah, para órale. Que sí, ahí por un tema de que no sé, como que la procesas más rápido y cosas así. Es que también es todo un mundo. O sea, a mí me, por ejemplo, yo he seguido el trabajo de Beatriz Boyosa, que era la nutrióloga de la selección hace unos años y ha compartido algunos tips en video, ¿no? Uh-huh. Y precisamente comenta sobre pues el tipo de alimentación que tiene un atleta de alto rendimiento para determinada competencia y demás. O sea, es todo, o sea, también es todo un arte eso. Sí, la verdad es que sí, o sea, te digo, igual ahí lo que, o sea, ellos hacen todo lo posible porque tú estés bien, ¿no? Entonces, sí. Te digo, la comida sí, para que también en algún punto no te sientas mal de la panza o algo así, ¿no? Sí. Sobre todo también cuando viajas, ¿no? Sí, también, pues sí, ahí para que no viajes ya sintiéndote mal o hay algún, uh-huh. algún caso, ¿no? Sí. Pero sí, te digo, pues era eso, pues, entrenábamos. O sea, el jugábamos hoy, mañana entrenábamos y jugábamos al otro día. Okay. O sea, era un día jugabas, el otro no, un día jugabas, el otro no. Entonces al otro día era igual entrenamiento, ¿no? Pudiéramos pensar que a lo mejor o descansas o haces algo cortito, ¿no? Uh-huh. Pero pues no, o sea, ahí era como entrenabas ahí un poco de gym. Las que tenían más minutos y regeneraban, ¿no? Para recuperar. Y ya las demás igual ahí compensábamos. Sí. Para que pues tuviéramos como la misma carga y todo eso, ¿no? Ok. Y pues sí, básicamente era eso. Pero pues bien, o sea, bastante padre, ¿no? Vivir la experiencia de una competencia así. Te digo, antes de los partidos también hay unidas todas, pues ya sabes, ¿no? Lo que se vive dentro de sí. un vestidor. Cuando habla del DT, cuando habla la capitana. Y la verdad es que yo admiro mucho a Kenty, porque la verdad es que siempre tiene las palabras precisas para, sí, antes de un partido para inspirarte y salir con todo, ¿no? Querer salir ahí a comerte al rival. Entonces, bien, o sea, me dejó mucho aprendizaje, ¿no? También de eso, de todo un poco, uh-huh. de todo. Y te digo, lo disfruté bastante. Ya cuando estás allá, o sea, de verdad ya hay veces que dices, ya no quiero regresar, prefiero la comida así o esta rutina, porque de verdad es muy bonito estar ahí también, ¿sabes? Sí. Sí.
Sí, pero, o sea, todo el sacrificio que también haces en todo eso, ¿no? Pero al fin y al cabo, por ejemplo, ahorita fue recompensado con el con el triunfo, con la, sí, con la medalla, sí, ¿no? Sí. En este caso, ¿cómo vivieron ese esa final? No, pues fue bastante emotivo, ¿no? Más que nada por todo el tema que ha sucedido alrededor de, pues, de selección, ¿no? De que no se pasó al mundial, sí, de ciertos partidos y cosas así. Entonces, creo que nosotras como jugadoras, pues sí necesitábamos como ese respiro de sentir que, pues, no sé cómo decirlo, o sea, de ganar, sí, algo, sí, ¿sabes? De realmente seguir, ¿no? Entonces yo creo que era muy importante para nosotras ganar centroamericanos por esa parte también. Y justo como dices, ¿no? También alrededor hay mucha gente que también apoya, ¿no? Aficionados alrededor de los que trabajan junto con nosotras, era darles eso. Y justo también, ¿no? Digo, al final la afición, mucha afición está en buenas y malas, ¿no? Y también tenemos, sí, que responder. Entonces también era importante para nosotras, para que la afición pues siguiera creyendo, ¿no? Y siguiera ahí. Entonces sí, la verdad es que fue euforia total y lo disfrutamos muchísimo. Y también no siempre se gana algo con selección, ¿sabes? Sí. Entonces también por eso tiene un significado muy especial. Un valor especial, sí, claro. Oye, y ahorita te ha tocado ser... tocarla, digamos, sabemos que la portería es la posición, digo, más complicada a mi parecer, obviamente, por varios factores, ¿no? El tema que ya mencionábamos de la responsabilidad que tienes, la y sobre todo también el tema de que solo juega uno. Sí. Te toca ser titular y también te toca ser suplente. ¿Tú cómo vives esos contrastes de la portería? Pues mira, como dices, es muy complicado, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos ha tocado de un lado y también, ¿no? Ser suplente y ser titular, ¿no? Entonces, o sea, yo lo digo, ¿no? O sea, cuando estás, no sé, titular, tienes que aprovecharlo y tienes que seguir trabajando, tienes que disfrutarlo y intentar no soltarlo, ¿no? Porque también es importante, justo como te digo, mantenerte, ¿no? Pero pues sí, ese contraste, ¿no? También a lo mejor de estar en Pumas de titular y en selección estar de suplente, también a lo mejor en algún punto puede ser un poco complicado porque tú como portero todo el tiempo quieres jugar, quieres, sí, estar ahí, ¿no? Quieres ser protagonista. Pero la verdad es que creo que lo manejo muy bien. Sí, sí, sí. No. No, la verdad es que sí lo manejo bien porque yo sé también mi proceso, ¿no? O qué lugar tengo también, ¿no? Entonces, justo eso, o sea, aquí en Pumas intentar exprimir todo en el sentido de jugar, de aprender y de estar ahí. Y en selección lo mismo, o sea, exprimir, aprender y ver todo para que cuando me toque, pues ya no soltarla, ¿no? Sí. O estar ahí. Pero sí, o sea, te digo, la verdad es que disfruto mucho estar en selección, ¿no? Desde donde te toque siempre es especial. Trabajas para estar más y jugar más minutos, pero te digo, sí, entiendo, y también que si se lesiona en ese caso la titular, ahí está, que vas, ¿no? A estar, sí, la portería, sí, sí, va a estar bien cubierta. Sí, 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 justo, ¿no? Saber que cualquier cosa que puede pasar tienes que estar preparada. Pero no, te digo, la verdad es que estoy muy consciente de que es un proceso. Y no, o sea, yo feliz y aprendiendo también de Itzel, sí, de Emily, y que ya tienen bastante experiencia en selección también. Entonces, te digo, aprendiendo para que cuando me toque, bueno, pues ya no hacerlo lo mejor posible. ¿Y cómo es tu relación con las porteras? Digo, se ve muy bien, porque por ejemplo, yo ya conozco a Itzel, luego también se comenta muy buena vibra, se ve que hay una unión, pero platícanos cómo es convivir en este caso con las compañeras de arco, ¿no? No, la verdad es que nos llevamos bastante bien y yo creo que la manera más sana de llevar un grupo es eso, ¿no? O sea, llevándote bien, no sé, muchas veces le pregunto cosas y dice él, no, oye, ¿qué me faltó aquí? O sí, ¿qué hago, no? Y viceversa también. Entonces eso es muy padre, ¿no? Saber que tienes un apoyo y saber que tienes a alguien que te puede enseñar, sí, y que le puedes aprender. Y te digo, o sea, para mí Itzel es muy buena. Entonces, pues siempre que voy y estoy con ella, la veo y la aprendo, ¿sabes?
Pero no, la verdad es que un placer trabajar con ellas. Pero sí te digo, la convivencia es muy buena y es importante tener eso también en un grupo porque te ayuda a trabajar mejor y a disfrutarlo más. Sí, claro, y obtener mejores resultados. Sí, sí, sí. Porque pues eso es súper importante también. Oye, y hablando ya de ti más, ¿cuál consideras que hasta el momento ha sido tu momento? Hasta el momento, sabemos que vienen mejores momentos, pero el momento en que más has disfrutado, el de mejor lucidez, quizá es ahorita, no sé, platícame. Y también la contraparte, ¿no? El momento más complicado que llevas en tu carrera. Pues mira, yo creo que el más alegre, yo creo que hasta ahorita ha sido el de selección. No te digo, fue muy significativo para mí y para el grupo haber ganado pues la de oro, ¿no? Y sí, te digo, lo disfruté bastante más porque también fue con selección, ¿no? Tiene algo más especial. Valor, ahí. Sí, sí, sí. Y yo creo que el más complicado de mi carrera ha sido la operación del hombro. No tiene mucho, tiene como ya casi un año. Pero pues sí, ha sido más lo más complicado porque fue un proceso complicado, ¿no? De saber si me iban a operar o no, de que me dolía. Y ahí estaba, ¿no? Mucha frustración. Sí, mucho... sí, sí, porque sentía que no podía trabajar bien y bueno, era complicado. Ya, pues cuando te operan, pues ya, o sea, dices, bueno, ya estoy aquí, ¿no? Ya no queda más que, pues, meterle para sí. Regresar. ¿Y cómo fue ese tema? O sea, el tema de ¿fue una lesión de partido, juego? ¿Cómo fue? Fue en un partido, me pegaron, pero en el momento el diagnóstico fue una inflamación. Y con el tiempo... ¿En el hombro? Ajá. ¿Derecho? Sí, inflamación del bíceps, ¿no? Del bíceps. Y y ya con el paso del tiempo pues me dolía y me molestaba para entrenar. ¿Qué tiempo estuviste así? O sea, digamos del diagnóstico según a que ya te diste cuenta. Mínimo 6 meses, me parece. Ay, güey, un buen rato. Sí. Pero igual ahí como que los doctores no sabían qué era, ¿no? Y me dijeron como, a ver, fortalece a gym y a ver si se te quita y todo eso, ¿no? Y ya lo hice. Pero ya al final fue como de, bueno, pues no hay otra cosa, vamos, una resonancia, ¿no? Entonces ya se hizo la resonancia y salió que el labrum estaba roto, un poco roto. Y el labrum es como una capita que sostiene el hombro con... digamos, como con tu brazo, como para que no se te zafe. Ok. ¿No? Entonces... qué bueno que haces la aclaración. Sí, sí. No sé. Sí, entonces, bueno, hace, y también hace que hagas todas las rotaciones y pues no se salga, ¿no? Entonces, ya después de la resonancia, me dicen que puede ser que no llegue a cirugía, fortaleciendo, ¿no? Igual en el gym y todo. Entonces igual fortalecí, hacía gym, ¿no? Era básicamente era como para que los demás músculos estuvieran fuertes, sí. Y cubrieran como la lesión. Pero al final no se pudo, se fue agravando y ya decidieron mejor que era una operación. Y pues la recuperación era como de 3 meses, ¿no? Más o menos. Entonces, pues ya me operaron y ya después ya vino la recuperación, igual un poco complicada y dolorosa. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue la...? ¿Cómo viviste esa recuperación? Es que después de la operación tienes que estar con un cabestrillo, ¿no? Ahí un ratillo. Sí, tiene que estar muy... Sí, un poco. Entonces después ya te... Después como una semana ya te dejan moverlo un poco más. Pero pues... imagínate como que estás así y no lo puedes mover porque pues te duele. Incómodo no para mueve. Dormir, para sí, todo, bastante, sí. bastante incómodo. Dormía ahí casi sentada, pero te digo, con el cabestrillo lo usaba pues no la mayor parte del día porque en mi casa me dijeron que podía soltarlo un poquito para que también no... Descansara bastante. Sí, no se pegara como ahí, ¿no? Ok. Para que...
la movilidad no, después no fuera peor. Ok. Entonces, estuve un mes con el cabestrillo, entreponiéndomelo, quitándomelo, pero pues, si salía o algo así, bueno, lo tenía que tener todo el tiempo. Entonces ya de ahí, después de eso ya son las terapias, que es ahí ya como lo doloroso, porque te tienen que movilizar el hombro. De un mes que no lo mueves normal, de que no haces esto, de que no lo estiras, sí, pues se queda ahí, ¿no? Entonces, cuando te empiezan a hacer como esa movilidad, pues ya es un poco doloroso, pero ya, ¿no? O sea, afortunadamente ahorita ya pasó, pero sí ha sido como el momento más complicado, ¿no? Siempre para un futbolista, un atleta, las lesiones son... Es lo peor. Sí, sí, bien, sí, complicadas, sí. Pero bueno, pasan afortunadamente y ya ahorita ya todo bien. Okay, ya me imagino que en esos momentos pensamientos llegaban a tu cabeza. Sí, 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 ¿sabes? No, sí. La verdad es que sí, o sea, sientes mucha frustración, ¿no? Como de, ay, ¿por qué yo...? Sientes que no vas a quedar igual o cosas así. Ah, buen punto, y también sí. La adaptación después de... Sí, como el miedo, ¿no? Sí. Que hay después de la lesión. Ya cuando regresas a entrenar, ya la adaptación también es bien complicada, ¿no? O sí. Sea, pues, igual, no sé, compañeras de la rodilla, ¿no? Que es como de, ay, es que me da miedo meter el pie o si le pego así me duele. No, igual yo era como de, ay... Si meto la mano me va a doler o cosas así, ¿no? Sí. Que también es parte de... Pero pues también es un poco complicada la adaptación. Ya hasta que vas agarrando confianza y dices, bueno, ya, o sea, tengo sí. que... No, y de hecho, también por eso es bien importante luego la alimentación, el uh-huh. tipo de cargas que le das al cuerpo. Sí, sí, sí. Para evitar las lesiones. Lo que digo, por ejemplo, en los porteros, sí. de las comunes son los dedos, ¿no? Que sí, a veces sí, sí. le metes mala mano a una bola y ¡ay, cobró un dedito sí, por sí, ahí! Sí. Sí, me ha pasado, pero mira, afortunadamente no toco chocos? Madera. No, todavía no, espero que no. No, qué bueno, porque luego sí. Sí, no. Sí, hay quienes los tenemos bien chuecos. Compañeras igual ahí del club, sí, ahí que tienen ahí el dedo medio chueco, pero afortunadamente no, y espero que no. No. Sí, no, porque, no. Pero no, tan solo cuando se te va el balón así y a tu dedito tan solo ahí duele un montón. Sí, también se te inflama. Bueno, el típico, ¿no? Que te lo jalas tantito sí, y ya. Sí, sí. Ah, ya quedó, sí. Ya, vamos. Pero sí, sí, sí. Fíjate complicado. Que, por ejemplo, por eso a veces digo, el guante es una herramienta de trabajo, protege más de lo que la gente sí, cree sí, a lo sí. mejor. Y obviamente hay distintos tipos de guante, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende a veces, o sea, a mí me gusta mucho el guante ligero también. O sea, sientes que tal cual la mano está casi casi pelona, ¿no? O sea, de que atajas bien y todo. Pero, por ejemplo, a veces a mí me pasaba en el llano, con los balones pesados de los duros, una vez me luxé dos dedos. O sea, metí mal la bola y ¡pah! Para atrás dos dedos. Y eso, digo, afortunadamente no fue más que dos, tres semanas de recuperación y ya poco a poco, ¿no? Pero, o sea, imagínate... Una mala noche, o sea, que se te zafen los dedos, está bien no, cañón. Sí, qué complicado y qué miedo. Toco madera, espero que no. Sí, no traemos no, esa, pero sí esa vibra. Sí, es bien normal, ¿no? En los porteros y porteras, las lesiones de dedo, porque pues, al final es lo que usas todo el tiempo. Pero sí, mira, esperemos que no, todo bien. Sí, oye. Con los dedos unidos. Sí, hay porteros que sí. De hecho, hasta hay quienes les han hecho guantes. Sí, con un dedo, digamos, o sí, grande. Sí, para sí, que sí, visto. Quepan. Sí, 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 visto. Porque imagínate, ¿no? O sea, ese tipo de lesiones son muy comunes en la portería, sí, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, ya en ese tema del lado, digamos, lo negativo de la portería, ¿qué es lo que menos te gusta de ser portero? O si hay algo que no te guste. Yo creo que te echen la culpa de todos los goles. ¿Sí? ¿No? Porque hay veces en las que dices, yo hice lo posible, no llegué. Y es como de, no, es que la portera no llegó. O cosas así, sí, ¿no? Yo sí, creo sí. que esa parte... yo creo que esa parte de que luego son muy exigentes. Sí. Y Y luego más en los... Bueno, obviamente ustedes que están en el profesional... Como aficionados a veces se nos sí, hace sí, muy sí. fácil criticarlos. Criticar, sí, sí, y sí. Y decir, nah, este portero, no agarra, no sé qué. Pero, o sea, digo, independientemente a veces de los errores que sí, ok, pudo haber sido culpa. Pero hay cosas en las que valores que dicen, no. Sí, siempre sale el experto, ¿no? Ah, sí, yo... Sí hace esto. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí pasa. Pero,
Pero pues bueno, uno intenta no tomárselo personal. Sí. No, claro. Sí, ¿no? Pero no, yo creo que eso sí es como de, oye, no podía llegar o no podía hacer esto, ¿no? Pero luego somos nosotros, o yo, muy exigentes, ¿no? Yo digo que los porteros y las porteras somos muy exigentes. Y hay veces, sí, en las que no puedes llegar a un balón, pero ahí estás viendo qué pudiste hacer, sí, de más, ¿no? O sea, sí, más. Sí, eres muy clavada con esas cosas, o sea, esa cuestión de que, ok, a lo mejor ya identificaste que en una jugada te faltó hacer X movimiento. O si hubieras hecho, hubieras llegado. Uh-huh. Sí, eres muy clavada con ese veces, tipo de cosas. A veces, o sea, tienes que ser también honesto contigo y decir, no, o sea, fue un golazo, ¿no? Sí. No podías hacer nada. Pero la mayoría de las veces es como de, a ver, pude haber hecho esto, uh-huh, y cambiar, porque la ¿no? toma de decisión en el, sí, portero es, híjole, en un segundo. Sí, exactamente. Sí, sí. Sí, o sea, a veces la toma de decisión es la que te acaba. Sí, sí, o sí. O sea, porque a veces sabes lo que tienes que hacer. Obviamente todo el portero sabe lo que tiene que hacer. Pero mira, yo ahorita te quiero hacer una pregunta que se me acaba de venir a la mente gracias a esto. Algo que a mí no me gusta de que nos hacen a los porteros es cuando te dicen, ¡portero, sal! ¿No? ¿No? Sí. O sea, te dicen, ¡portero! Es como de, güey, ya sé. O sea, por algo estoy en la portería, güey. O sea, por algo estoy, sé cuándo tengo que salir o qué, sí, tengo, sí, que, sí, hacer, güey. O sea, al menos que sea un güey que lo ponen para la reta y que nunca ha sido portero, ok, le dice, salte, sale. Pero hablando de alguien que ya tiene una preparación. Sí, sí, sí. No, cuando estás ahí en el partido y tu defensa, es de la portera, y tú como de, no, yo no dije nada, ni siquiera es, ¿sí?, mío, así. Sí, ándale. Sí, pasa. También a ellos les pasa, para que, o sea, sí, también, sí, el profesional pasa. O sea, porque, no, el portero sabe en qué momento salir, o a veces hay mitos, ¿no? Ahí nos dicen, todo el balón en el área es del portero. No, sí, todos. Sí, no todos. O sea, y con entrenadores y personas capacitadas lo dicen hoy en día. O sea, hay que recalcar que es bien importante que el portero va a saber cuándo salir o si no va a salir. Sí, sí, o sea, sí, sí. Y si sabe si le va a equivocar o no. Pero no nos no nos digan qué hacer. No nos digan qué hacer. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí, pero pasa, bueno, sí, es, pasa. Qué bueno que me aclares esa duda, porque no solamente en el barrio nos dicen eso. Sí. Pero bueno, y ahora me gustaría saber, ¿cómo te preparas mentalmente para un partido? Pues mira, siempre visualizando, ¿no? Lo que puedes hacer en el partido, lo que se podría presentar, pero casi siempre, bueno, antes de los partidos intento no tener actividades durante el día, o si acaso salir a tomar un helado, no sé, algo que no, uh-huh, que no me distraiga, ¿no? Por así decirlo, para estar pues más enfocada, para descansar, y estar ahí, ¿no? Tranquila. Entonces, pues para empezar eso, ¿no? Tener la mente despejada, ¿no? Ahí despreocupada y, sí, y únicamente en el partido. Pero también ahí, no sé, analizar al rival también, ¿no? Te permite como que mentalmente estés más preparada para saber lo que podría hacer tal jugadora o el rival o cosas así. Pero básicamente eso, no pensar tanto un día antes del partido como de, ya sé esto y esto y esto y esto, sí, así, ¿no? O sea, visualizarte, pero no sobrepensar, claro, ¿no? De más. Sí, porque ya te presionas. Ya, justo. O sea, te presionas de más y a veces uno mismo es el que se castiga. Sí, sí, sí. Entonces, te digo, mantener la mente despejada, pero concentrada en el partido, y ya antes del partido, muchas veces apunto, no sé, como objetivos, ¿no? Que quieres cumplir en el partido. Entonces ya los apuntas y eso pues también hace que estés como más enfocado en lo que quieres para ese partido. Ok, perfecto. Ese es también un buen punto a tocar ahí, porque pues, sí, la mente es bien importante en, sí, el, sí, en, sí, todos los futbolistas, pero en el arquero también es justo de lo más. Que el 70% en los futbolistas es mente y el otro 30% es el juego, ¿no? Exacto. Lo que juegas. Porque a lo mejor, o sea, no sirve de nada que juegues muy bien, pero tengas una mente, bueno, o sea, no sepas tomar las cosas de una buena manera, sí, o mentalmente no estés tan preparado.
y viceversa, ¿no? O sea, es un conjunto, pero sí, o sea, muchas veces es más importante lo mental. Totalmente. Sí. Bueno, pues vamos a pasar casi ya para ir cerrando la plática con preguntitas rápidas, unas preguntas para saber un poquito más de ti. Y la primera es, ¿quién es tu ídolo en la portería? Pues mira, siempre ha sido Buffon y Keylor Navas. Ok, muy bien. ¿Para ti quién es el mejor portero del mundo en la actualidad? Yo creo que el de Real Madrid, Courtois. Sí. Ok. ¿Quién te gusta más, Messi o Cristiano? Messi. Ok. ¿Quién es la mejor jugadora de la liga, a tu parecer? Yo creo que Ovalle. Ok. Sí. ¿La delantera más complicada a la que te has enfrentado? Puede ser Licha, Cervantes, Desiree en su momento, pero ahora ya está con nosotras. Ya la tienes de qué aliada. Y Charlín también ahí, que luego saca unos tiros de la manga ahí. No, toda la carrera que trae aparte. Sí. La mejor compañera en la defensa que has tenido. Sé que es difícil esa, ¿eh? Sí, es complicada en la defensa. Ay, qué complicado. Igual la puedes pasar si quieres, ahora no me tengo en broncas, ¿eh? Yo creo que las que están ahorita, está Dirce y Ana, me entiendo muy bien con ellas. Perfecto. La mejor atajada que recuerdes que hiciste. Una que lleves muy presente. Contra América, en el Azteca, que íbamos perdiendo 2-0 y luego empatamos 2-2. Pero es un centro, y rematan de cabeza y ya me echo para atrás y el ataque. Vaya escenario, ¿no? En el Azteca. Sí, sí, sí. ¿Atajar un penal en cualquier momento del partido o un tiro libre al 90 con un vuelo? Yo creo que un tiro libre al 90. Excelente. Ya, fíjate que nadie me respondía esa así. El primero que empezó, que me la respondió del tiro libre, fue Andrés Sánchez. Y de ahí, de Andrés Sánchez para acá, los arqueros con los que he platicado me han dicho que el tiro libre. No sé por qué, será una extraña coincidencia. ¿Tu dorsal favorito? El 12. Ok, ¿tiene algún significado? Ahorita sí, porque es el número que he tenido desde que entré. Bueno, desde que empecé a ser titular constante. Pero antes no, o sea, antes no lo tenía. Entonces me dieron el 12 y ya ahí como que empecé a tener la continuidad y ya. Desde ahí ya no lo cambio. Es mi número. Ok. ¿Tu guante favorito? Yo creo que el Extreme de Rinat. Ok. ¿A qué arquera retarías a un combate? Interesante. No sé. Podría ser Itzel. ¿Itzel? Ok, estaría bueno ver ese. Es muy divertida. ¿Sí? Itzel, sí, sí, sí. Oye, y en ahí cuando se concentran, o igual, por ejemplo, tus compañeras en Pumas, ¿entre porteras no hacen a veces combates o algo así? ¿O ejercicios de uno contra uno? De repente sí. Sí hacemos ahí como un keeper. Ajá. Y o luego de que igual estamos entrenando, hacemos uno contra uno enfrentamientos y así. Sí, y ahí sí. La verdad es que es muy divertido, ¿no? Entre porteras es muy divertido. Ahí como sí, no, es que, sí, claro. Y por ejemplo, ¿qué tal la pegada? O sea, porque a veces las. Sí, sí, sí. No, yo creo, ¿no? Como todo el tiempo le estamos pegando al balón. O sea, muchas veces ahí como que tenemos el toque, ¿no? Sí. Pero sí se pone interesante. Qué chido, ¿no? Eso es de lo que más luego se disfruta, sí. Con los porteros. De hecho, o sea, últimamente yo siento que la posición de portero se ha elevado, ¿no? O sea, sí. En todos los aspectos, en la parte, pues, desde el entrenamiento, desde la indumentaria y obviamente hasta en los eventos, ¿no? Eventos donde
pues ya los porteros demuestran sus capacidades, sí, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, he notado mucho que cada vez salen más niñas con un buen de talento. O sea, sí, sí, sí. Me acuerdo que yo la primera vez, o sea, que vi entrenar a una portera fue a Itzel, precisamente. Uh-huh. Fuimos a un evento y ahí ella fue haciendo la... Pues digamos, vino Ernesto García y dio la clínica y ella fue una de las arqueras que estuvo haciendo los ejercicios, ¿no? O sea, se entrena cabrón en ese momento, sí, sí, ¿no? Para mí, yo nunca había visto a una portera en vivo a entrenar. Y se nota que... Y me dicen, no, ¿sabes qué? Pues sí vienen muchas chavas con mucha calidad. Sí, 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 la verdad es que sí. Y también qué importante es ahorita ya, ¿no? Como están haciendo las fuerzas básicas, sí, de muchos equipos. Pues justo eso, ¿no? O sea, a lo mejor nosotras de chiquitas no tuvimos a quien nos entrenara, ¿no? De hecho, a mí me empezó a entrenar mi papá en la portería, ¿no? Y gracias a él sabía muchas cosas, okay, pero realmente no tienes un entrenador como los hombres, ¿no? Que tienen esa formación o como, sí, en fuerzas básicas que ellos tienen esa formación. Y ahorita ya empieza en niñas. Entonces eso va a ser muy importante, ¿no? Porque al final, o sea, nos van a superar, ¿sabes? Sí. Como van a venir desde chiquitas con ese trabajo especial, sí, sí, pues sí, va a ser mucho mejor para ellas en sí, el porque futuro. El fútbol cambia, o sea, sí, el fútbol, sí, sí, cambia de o sea, en todos los aspectos, desde el material deportivo hasta el, sí, 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 la forma en la que se ve, en la que se juega. Obviamente en cuanto en varonil y en femenil, o sea, sí se juega cada vez en un nivel más exigente. Sí, 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 la verdad es que sí, pero te digo, sí, va creciendo y bueno, gracias a la liga y todo eso, también las niñas chiquitas van creciendo con todo eso. Qué es chido. Algo muy bueno, sí. Oye, y de hecho, ahorita incluso en la liga femenil ya tienen su propio balón, ¿no? El Nike. Sí, Nike. Y de hecho, desde la temporada pasada, creo que algunas o a todas, no sé si les dieron, bueno, supongo que a los que no tengan contrato, también Nike les dio el apoyo, el de los de calzado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que es bastante bien. Justo yo creo que esa es una de las cosas que todavía se tienen que mejorar, ¿no? Okay. En el fútbol, ¿no? Como los patrocinios de tenis, de tacos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que nada, que bueno, tú sabes, ¿no? Unos tacos profesionales están, sí, están caros. Caros, sí, sí, sí. Entonces, pues qué bueno que Nike hizo como ese apoyo, ¿no? Porque en algún punto, pues sí, muchas lo necesitamos. Y qué bueno que entró, ¿no? Porque también es un foco muy grande. Sí. Para que también volteen más. Y por ejemplo, el mismo tema comercial, incluso de las chavas. Yo he visto que, o sea, hay cada vez más jugadoras, tanto porteras como jugadoras, que tienen igual, pues ya convenios con marcas, ¿no? De uh-huh. cualquier tipo de cosa. Y eso también creo yo que ayuda mucho a que más gente voltee a ver el fútbol femenil y que la liga siga en ese proceso de crecimiento, sí, ¿no? Sí, 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 justo. Oye, ¿y el baloncito ese Nike qué tal está? ¿Está? ¿Qué tal se siente? Bien, vuela un poco más. ¿Sí? Sí, 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 está un poco raro porque como cuando le pegas y sale como muy tendido a veces y luego se eleva más y así. Ok. Pero sí, es que bien, ese está... es un balón, ves que trae ya unas texturas diferentes, ajá, paneles diferentes a por ejemplo al Void que se venía utilizando. Y de hecho ese Nike, o sea, ese mismo prototipo de balón lo utilizan que creo que en la Premier y creo, bueno, en la Premier creo que lo utilizan y está chido, o sea, que ya la liga tenga su propio balón está bastante bueno. Sí, 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 está muy bien. Pues bueno, Melanie, muchas gracias por tu tiempo, por darte aquí el espacio. Ya platicamos un poquito sobre ti, sobre tu carrera. Y pues nada, te agradezco por hacernos el espacio. No, gracias a ti. Un placer. Me divertí. Qué chido. Oye, y por ejemplo, ¿qué le recomendarías a una portera, a una chica que quiere ser futbolista profesional? Ya para ir a cerrar con esta pregunta. Pues que crean, ¿no? Que crean en ellas, que no se desanimen, que van a venir oportunidades, que no es fácil, pero si trabajan, si son constantes, disciplinadas, lo pueden lograr lo que ellas quieran, siempre y cuando trabajen para ello.
y que aprovechen las oportunidades que da la vida, ¿no? Porque muchas veces no llegan dos veces y hay que aprovechar el momento. Sí. Entonces, que se preparen para que cuando la oportunidad llegue estén súper listas y que no se desanimen, que sigan trabajando. Perfecto. Oye, y pues bueno, ¿cómo te encontramos en redes sociales para que la gente te busque, te siga? Como Melanie Villeda, en todas. Perfecto. Sí. ¿Qué tienes? ¿Instagram? Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Ok, muy bien. Casi no subo nada, de hecho. Ah, está bien. Ahí para que nos compartas luego el día a día, ¿no? Sí, sí, sí. Qué chido. Pues bueno, raza, a todos los que escucharon, vieron este episodio, nos vemos en el siguiente. Gracias. Chido. Este episodio llegó a ti gracias a UnoKeeper, patrocinador del podcast de Porteros TV. Recuerda utilizar el código de descuento podcast en todas tus compras. Nos vemos en el próximo episodio.